Buenas chicas y chicos, bienvenido a Urban Woman, aquí estamos en un nuevo vídeo que hoy os vamos a mostrar una casa espectacular, me gustó muchísimo. Esta casa era de una pareja que él era cremador mayor y tenían un hijo, fallecieron y ahí quedó la casa tal cual intacta como la vais a ver, preciosa, os va a gustar. Vamos al lío. Vamos a verla. Sí. Mira chicos, comenzamos por aquí, esto es impresionante. Esto es mortal. Y voy a verla con vosotros, os prometo que no he visto nada. Estoy súper acojonada porque cuando entras en un lugar así da miedito. Y no sé por dónde empezar, te lo prometo. Vamos a dar una vuelta, ¿vale? Así. Aquí quedó tal cual. Os muestro esto de aquí. Se ha escuchado un ruido. Uf, Dios. Madre mía. Esta es mi casa, pero quien manda es la mujer. Impresionante. Fijaos, chicos, los platos, la chimenea. Tal cual quedó. El reloj paró a las 2:20. Y este a las 3:10 pone. Mirad la radio. Con la figura aquí en la mesa. Mira qué bonito. ¡Wow! Cómo brilla, es impresionante. Y la silla, Dios. Mira, chicos, desde aquí. Uf. Mortal. Y aquí pasamos que tenía. El salón, aquí tenía el salón, tendría nieto, porque esto no sé qué pinta aquí. Mira chicos, el salón, con el Cristo. Mira, 2007, 2006. Ahora entramos a las habitaciones, ¿vale? Pero voy a mostrar primero el salón. Hace una calor que te muere. ¡Wow! Mira qué pasada. O arriba también hay. Estoy acojonada. Mira, vamos a entrar aquí. Vamos a entrar a la habitación. Uf. Dios, hay telarañas. Buah, que se me están enganchando en las piernas. Mira, chicos. La habitación. Mira, a las 3, a las 4:20. Todos los relojes paró más o menos a la misma hora. ¡Hala! ¡Feliz año 2004! Y por aquí... Anda, no me traigo el guante. Abro un poquito por si queréis ver. Mira el cepillo de dientes. Cositas de la crema y eso. ¿Esto caducó? ¿2005? Aquí quedó las mantas. El reloj.
todo. Así. Mirarla a ver si la cartera nos puede dar algún dato. Es que tampoco quiero mostrar pendiente. No sé. Aquí sus cositas. Había ratones ya. La Carmen se quedó en la caravana porque traemos los animales y no los queríamos dejar solitos. ¡Hala! Mira los paños de la señora. Toma ya, me acuerdo de estos paños, Dios. Mira. Esto lo tenía también. Mira aquí un Cristo. Qué bonito. Y cerramos. La camita por aquí. Dios, qué calor. Mira cómo está todo, cómo se deteriora todo. Buah. Aquí hay una cajita, pero... Dios, hay telaraña, madre mía. Mira, chicos. Aquí era donde la señora, con su pintalabio y con sus cremitas, se ponía guapa con su bolsito. Toma ya. No hay papeles, tío. Paso. No voy a mirar. Pero mirad los polvos talco, las talquistinas. Esto era para los picores. 165 pesetas y caducaba en el 91. Aquí tenían cositas que estaban caducadas hacía tiempo, por lo visto. Mira, chico, las zapatillas de la señora. Y debajo de la cama. ¡A la escupidera, Dios! Mira, chicos. Que lo vea luego Carmen. Mira, chico, por ahí. ¡Hala! Toma ya. Los vestidos de la señora. Venga, hombre. Aquí estoy. Cositas de la señora aquí, chicos. Y braguitas. ¡Hala, tío! ¡Qué fuerte! Esto no sé lo que es. Pero, ay Dios, mira lo que sea, se la han llevado. Qué lástima, Lía. El perchero por aquí. Y mirad ahí encima, gorra y eso. Y salimos de aquí, de este cuarto. Impresionante. Impresionante. Esto me ha encantado. Aquí no he mirado ni en los cajones, pero mirad, chicos. Precioso. Trapitos. Y todo allí como toallas. Uf, qué polvo, polvarea. Salimos de la habitación, ¿vale?
Y aquí era la entrada que tenía a la Tomaya. Su cántaro, sus sillitas y sus cositas del campo. Esto está en mitad del campo. Y vamos a entrar aquí, que creo que es otra cama. Ay, Dios mío, que me he cagado. Uf. Dios. Mira, chicos, todo lleno de polvo. Y fijaos, qué habitación más tétrica, Dios mío. Me he cagado al entrar, al ver este bulto aquí, que es un perchero. Pero al ver la cama así también, me ha asustado, Dios. Impresionante. Las sillitas aquí, las macetas, todo lo metieron para adentro los hijos. Mira qué bonito. Vamos a dejarlo ahí tal cual. Aquí han estado rebuscando ya la gente. Mirad, chicos, la cama por aquí, la cama tiene muchos años, ¿eh? Esta cama no la he visto yo en otros lugares. Mira que hemos ido a sitios, ¿eh? Y esta tampoco recuerdo haberla visto. Ala, donde guardaba sus cositas, tío. Qué lástima. Tapo todo. Mira por aquí. Con el domino, los pañuelos. Esta sería la habitación del marido cuando vivía. Y aquí donde guardaba sus mantas. Y la plancha, mira la plancha. Impresionante. Mira desde lejos, chicos. Con sus cortinas. Una casa de campo, vamos. Voy un poquito rapidito porque no quiero dejar mucho tiempo a Carmen sola allí. Y en la caravana. Esto lo he enseñado, ¿no? Sí. Ay, madre mía. ¡Hala, la cocina! Dos cocinas. Esto es mortal. Por favor. Dios, qué cocina más bonita. Dios, pero Dios, mira cómo está el paso del tiempo. Dios, es que tengo por todas las piernas. Debería llevar un palito o algo. Porque vamos, mirad, 1986. Es como si, no sé explicarlo. Flipa porque aquí es donde hacían el pan. Dios, porque mi madre hacía pan. Esto era... Ay, esto se llamaba la... Ay, donde amasaba el pan. Tenía un nombre que no recuerdo. Mirad la cocina, es que esto es impresionante, Dios. La mesa. Con todos sus cacharritos. Todas sus cositas de la cocina. Y estoy emocionada, Dios. Esto tiene muchos años. Esto es impresionante, Dios mío, qué bonito. ¡Hala! Es que ni se abre, no quiero romperlo. Pues va a ser que no lo abrimos, ¿no?
No lo vamos a abrir. Mira, chico, azúcar, harina, sal, lentejas, pasta, arroz. ¡Qué pasada, Dios mío! ¡Ostras! ¿Dónde tenía las infusiones? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Dios mío! Mira, chicos, qué cocina. No me digáis a mí que esto no es una pasada. Esto es una verdadera... Esto es emocionante. Te lo prometo que lo que yo ahora mismo siento es... ¡Buah! ¡Qué bonito! Esta casa lleva más tiempo cerrada, ¿eh? Lo que es esta parte, que se está cayendo la parte de arriba, esto lleva mucho tiempo así. Pero qué bestia, es que me... Que, ¡buah, este es mortal! Con todos sus cazos, todo, todo, todo. ¡Dios! ¡Qué belleza! Mirad, chicos. Esto lleva mucho más años. Lo que es esta parte, por lo que estoy viendo, esto lleva mucho más años. Dios, tengo en la punta de la lengua el nombre de... ¡Arteza! ¡Arteza! Ahora sí. Y chicos, pasamos aquí que era como un salón o otra cocina. O donde guardaban... No lo sé, pero mirad la nevera. Y guau, telaraña, tengo que ir. Madre mía. A la ducha de cabeza, vamos. Mirad, chicos, qué belleza. ¿Cuántos detalles, cuántos años llevará esto así? Ahora me quedé con la duda. La cocina le gustaba mucho porque fijaos cuántas ollas tenía. Todos sus trapitos aquí doblados. Su nevera, las tinajas. Por favor, que no tenga nada. Uah, está vacío. Es que aquí se echaba, mi padre echaba aquí el queso con aceite para ponerlo queso emborrado, que le llamaban. Dios mío, cómo estoy disfrutando. Ay. No lo voy a abrir porque puede que se caiga. Estoy temblando, te lo prometo. ¡Qué bonito! Dios, qué bonito. Es que no sé para dónde mirar. Mirad aquí. Se ha levantado el suelo. Pues no lo voy a poder abrir. Mirad, chicos. Vale, así se queda, ¿vale? Aquí tenían el colacao, como siempre. El buen colacao. Por aquí tenían conservas, vasitos de hacer yogures. Es impresionante. Madre de Dios, mira, chicos. ¡Qué belleza! Dios mío. Wow. Mira. Para la harina. Para cernir la harina. Es que no se pueden cerrar ni las puertas ni abrir. Buah, te lo prometo que estoy temblando, Dios mío. Hala, se abre. Mira, más pañitos de cocina. Era una señora muy apañada. Qué triste. Aquí quedaron todos sus recuerdos, chicos. Aquí quedaron todos sus recuerdos. Qué pasada, estoy flipando, madre mía. Y con esta cocina es de película. Te lo prometo que esta cocina me ha dejado, me ha vuelto loca, madre mía. Todo, mire para donde mire. Uf, Dios, me encanta. Imagina que haya luz. Me encanta.
Y ahora arriba. Bueno, chicos y chicas, aquí se acabó la primera parte. La segunda parte será mortal, os va a gustar mucho. Espero que os haya gustado. Un besote muy grande y hasta la próxima. ¡Adiós!